Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que estén bien. Bueno, aquí les voy a enseñar un poco de unas compras que hice. Vamos, voy a abrirlas con ustedes. Ordené unas cositas que voy a hacer. Unas pulseras más bien, pero voy a abrir primero. Viene con plástico. ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien por en sus vidas, que todo haya pasado. Que esté pasando esta pandemia más suavemente para todos, para estar mejor todos. Ok, este lo compré en línea. Entonces vienen, no recuerdo si son como 500 piezas aquí. Bueno, vamos a abrirla. Un poco ocupada, no he podido subir ningún video, pero ya voy a empezar a tener el tiempo. Ay, esto está bien pegado. Oh, qué bonita cajita. Mira. Oh, están bien bonitos. Cuando los ordené no pensé que estuvieran de una buena calidad. Como pueden ver. Me tengo que enfocar porque aquí... Oh, sí, están bien bonitos. Tengo una idea. Tengo un proyecto que les voy a hacer más adelante. Entonces estos ojitos están perfectamente bonitos. No son de plástico, son de vidrio. Entonces no sé cómo es que le dicen ese trabajo. Espérate que mira. No dice, no tiene instrucciones, pero es de cristal, entonces está muy bien porque va a durar mucho tiempo. Bueno, esta es una compra. También hice otra compra de unas para hacer las pulseras. El video que puse anteriormente se me quedó a la mitad. Voy a hacer otro para que ustedes vean el terminado que se queda en la pulsera bien, y así para no quedar mal con ustedes, porque me quedé con el alambre todo corto ahí en el rollo. Pero por eso tengo estos colores y tengo diferentes más. Bueno, ordené estas más para ya tenerlas aquí. Voy a hacer unas rifas ya más adelantito, ya cuando ya tenga unos 100 suscriptores. No tengo bastante gente, pero ahí la llevamos. No importa. El tal de que yo voy a hacer estos regalos. También compré esta. Vamos a ver cómo nos queda. Viene fibra para rellenar, ojitos, una aguja, los hilos de los colores para hacer la vaquita. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este proyecto que vamos a hacer. Está muy bonito también. Me voy a retirar esto un poquito de aquí porque está un poco pequeño acá. Hoy sí compré también más alambre para que no me vaya a faltar para la pulsera. También este. Compré estas que se me pareció muy bonito para cuando haces tus cobijas y ponerle tu nombre aquí, que tú lo hiciste. Ordené yo unas por internet, pero no las encuentro. Unas tags, como unas etiquetas de que tienen mi nombre. Y era haciendo crochet.
como I Love Crochet by Stella. Entonces, no lo encuentro porque hace años que ya había ordenado eso. No años, pero más o menos un tiempito ahí. ¿Qué más? Compré. Ordené una caja de hilo. Esta tiene todos los colores ya, no para, para no estar yendo a la tienda cada rato. Y que a veces me equivoco y no traigo ni los colores que necesito. Y pues dije, bueno, me costó, déjeme ver, porque aquí tengo mi teléfono, la ordené por línea. Y el precio no está caro para tener bastante variedad de colores. Como pueden ver, déjame sacarlos. Voy a enseñárselo bien. Tiene todos los números aquí de Ada. Son iguales los colores. Es un poquito menos de calidad, pero haciéndolo bien con un poquito de hilo y estar haciendo el cross stitch o cualquier otra cosa con este proyecto de hilo, mira, todos los colores están ahí. Entonces está desde, no quiero ver, del 7, tiene todos los colores, mira, 743, 740, 739 y así sucesivamente hasta el menor número, todos los números. De este es el 9. Pues se me pareció muy bien la compra. Como pueden ver, mira, lo tengo al revés. Hasta del 1, 200, 100 y algo. Déjame ver cuánto me costó. Compras recientes. Está muy lento el internet por el calor que está haciendo aquí. Hoy en estos días va a estar muy fuerte el calor. Pero mira qué hermosos están estos colores, muy, muy vivientes. Muy vivos. Ajá. Me gusta mucho. Estoy muy contenta. Bueno, tiene. Yo me imagino, había otra orden, pero esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como 18 layers. Sí, mira, todos los números los tiene. Estos números del 3046 y acá 3000, hasta 38,057. Está bien. Déjame ver si ya se subió el precio que pagué por este. Ay, está muy, muy mal este internet donde hice las compras. Oros. Órdenes. Ábrete, ábrete, por favor. ¿Cómo les parece esta? Estos están hermosos. Me costó, hay un paquete, yo no sé si es más grande, pero yo digo que es lo mismo. Me costó $30, sí, pero no son, no es, ¿cómo se dice? No es, no son 100, es más de 100 hilos. 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya es más de 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, sí, está toda la cantidad de todos los hilos, todos los que hay en la tienda, aquí están, mira. Hará falta alguno, pero no creo que es tanto. Yo creo que es lo más que se usa ahorita.
porque he estado buscando los colores y no los encuentro. Y entonces decidí por ordenar este paquete, así para tener ya, porque tengo muchas cosas. Entonces mi proyecto, les voy a avanzar un poquito de lo que llevo avanzado en el punto de cruz. Ya les voy a traer. Vamos a tirar este de aquí. ¡Tarán! Ya casi voy terminando este de aquí. Este lo puse en la bolsa, pero sí, ya va bastante, ya las flores ya están hechas. No, me faltan estos dos de aquí. Como pueden ver, miren, queda bien bonito. El punto es muy pequeño. Es el más pequeñín. Y este me quedó mejor porque el otro que empecé... Ay, qué vergüenza, ¿no? No sabía cómo poner los hilos como son blends. Entonces me olvidé. Pensé, no va a ser un solo color, pero no, tiene que ir dos hebras, uno de uno y uno de otro. Entonces, ya terminando yo este, voy a tener que hacer un tutorial con otro diseño para que ustedes vean cómo es que yo hago las cosas. No les voy a decir detalladamente todos los pasos que voy a hacer, pero yo me imagino, si tú entiendes un poquito de punto de cruz, tú vas a saber cómo hacer tu proyecto y que te quede así de bonito como está esto aquí, así, ¿me entiendes? Entonces pues sí, ahí la llevamos. Mira, este va a ser un regalo para mi mamá porque cumplió años. Entonces no pude ir a regalarle nada por lo mismo de la enfermedad que he estado pasando, y pues no puedo ni manejar porque he estado un poco muy mal. Muy mal, muy mal. Pero aquí Dios me tiene vivita y pues con mayor salud. Y pues espero que todo salga bien y todo. Pues no hay problema. Y espero que todos estén bien allá, ustedes allá donde estén viendo este video. Creo, tengo otra compra, pero no la encuentro. Entonces voy a quedar mal con ustedes porque... Ah, ya. Pues no es una compra, porque es no sé dónde la dejé. No sé si a ustedes les gusta las flores secas como para hacer aretes o cosas así. Yo no sé si ustedes han visto estos diseños. Bueno, pues yo ya empecé a disecar las flores desde hace tiempo. Y las flores que no pierden el color son las que están pintadas. Entonces, yo así cuando compro una planta, me gusta la flor y la estoy cosechando. Estoy quitándosela pues a la plantita para disecarla y con mucho cuidado. Los pensamientos me encantan también. Las margaritas. Esta margarita me quedó, era blanca, pero mira cómo quedó el... Ya disecada, ya se le quita el color. Es la única que se le quitó así el color. Entonces, estas que están aquí son pintadas. Como puedes ver, ya el ramo de flores lo compré en la tienda. Entonces, este es así. Porque la natural es esta, la blanca. Y pues no está tan blanca, pero... Este no tiene color, es blanca nada más. Esta flor me encanta, pero no me recuerdo el nombre. Mira, está en azul moradito, así como muy bonito. Me encanta esta flor. Esta sale de un camotito. Y cada año me florece dos veces al año. Ahorita se me acabó ya se fue. Ahora tiene que retoñar hasta de vuelta que vuelva a tener sus flores. Pues tengo muchas cositas para ir enseñando.
Ahorita estoy muy entrada en el punto de cruz para acabar el ramo ese que les voy a terminar para que lo vean. Entonces, también tengo otro proyecto que voy a hacer como... Ya van a ir viendo los videos. Porque al nomás que yo pueda hacer el video rápido, pues no me quiero pasar mucho tiempo. Porque no tengo que hacer el proyecto que yo tengo para... Como si yo hago una pulsera, tengo que hacer bastantes. Como la vez pasada, esas las voy a regalar también porque... para todos mis suscriptores que se ganen sus regalitos, yo voy a estar dando todo lo que yo haga aquí. Y yo les voy a ir diciendo que voy a ir regalando. Entonces, porque no me gustaría quedármelo yo. Yo quiero que ustedes también gocen de algo que yo hago y que pueden usarlos ustedes también allá con los que si te gustó, pues, pues si te lo ganaste, tienes la suerte de ganártelo, pues ya sabes. Entonces, tengo un proyecto de unos aretes muy facilito de crochet. Te los voy a ir enseñando ya después. Hasta pulseras, como cosas así muy bonitas. Que, pues, uno a veces dice, oh, no, pues, ya... Creo que se ve muy bonito la creatividad de hacer algo a mano. Que lo luzcas en tu mano, en tus dedos. Voy a hacer unos anillos también. Pero yo tengo que estar preparando más anillos para poderles enseñar de todos los diseños que ustedes pueden hacer. De un solo diseño puedes ponerle diferentes piedritas. Entonces, este me encantó. Tengo tanta idea. No sé a quién le guste la Hello Kitty. Es una gatita japonesa. Entonces, pues yo tengo, creo que las tengo aquí. Les voy a enseñar. Voy a hacer el tutorial. También por eso encargué los ojitos para ponérselos, para que tenga más realismo. No sé. Me gusta regalar todo esto a mí también. He regalado varias a diferentes niñas. A mi nieta también le regalé. Entonces, los ojitos estos le van a quedar muy bien. Estos los hice ya de tiempo. Pero, sí, con una cadena nada más. Y así. Y quedan bien bonitos. Lo puedes usar para llavero, pero para llavero es muy delicado. Se te puede romper. Espérame, déjame poner esto por aquí. Voy a ir enseñando las otras. Mira, está hermosa esta. Entonces, yo voy a hacer diferentes diseños, pero ya con los ojitos esos. Su moñito. Todo bien calculado. La receta la encontré mucho tiempo atrás. Pero yo voy a compartir con ustedes este proyecto paso a paso. Y espero que tengan paciencia. Pero ahí vamos a estar, ¿ok? Ya esto ya lo tengo ya preparado. Ya nomás empiezo a hacer el tutorial. ¿Y cuántas piedritas van a usar? Esta es otra más chiquita. Mide. Bueno, aquí le voy a decir. ¿Dónde está la regla? La regla de medir. Y sí, también la que haga aquí en el internet. A ver, espérame un momentito. Esa la voy a regalar. A ver, centímetros, milímetros y centímetros. Bueno, estos son los milímetros. Son como 4 milímetros de tamaño hasta aquí. Hasta donde tengo la uña aquí, hasta aquí.
Está muy bonita. Hice una más pequeñita. Le regalé una a mi mamá. Porque a ella le encanta también las Hello Kitty. Aunque... yo digo que, para... ¿cómo se dice? Para la edad no hay gustos. ¿Cómo es que va ese dicho? No soy muy buena para los dichos, pero... Para los buenos gustos no hay edades o algo así. Espero que no les vaya a inconvenir todo lo que yo a veces hablo, a veces que no, a veces no piensa lo que está diciendo, pero no soy muy buena para decir los dichos como van. Pues que la edad no importa. Si tú te sientes joven, vas a seguir, aunque tengas ya bastante edad como mi madre. Ella le gusta mucho las cosas que yo hago. Ella se emociona cuando yo hago alguna pequeñez así. Y yo también me encanta hacer todo esto. Pero ya, como les digo, voy a hacer los tutoriales despacito, pero ahí la llevamos. Porque no he estado no he estado bien. Pero primeramente Dios, que todo esté en el correcto camino. Que uno tiene que estar con buena salud. Y pues sí. Entonces, hasta aquí llegó mi video. Yo voy a estar subiendo otro video con la pulsera más al rato. Ese todavía lo estoy editando. Este fue unas compras nomás más un poquito de compras que hice. Entonces, les quería enseñar compartir con ustedes lo que yo compré, lo que llevo en avance de mi punto de cruz, cómo va quedando. Ya aquí le voy a poner los diseños, como las hojitas, como pueden ver aquí en este que tengo acá. Ahí tiene unos hilos ya sobresalidos arriba. Pero paso a paso les voy a ir enseñando yo un poquito. Porque, como les digo, en el otro es más grande el cuadro. Pero este lo quise hacer más rápido y en una bolsa para mi madre. Para un regalo para ella. Entonces, ya más adelante yo les voy a decir, ok, este lo voy a regalar. El que vaya a hacer en el tutorial, ese va a ser un regalo. Espero que te suscribas, dale like a mi video para estar yo siguiendo subiendo más videos y tener estar motivada de subir yo un video, porque yo cuando veo que ves tú mi video me pongo contenta. Aunque no está el perfecto video que tú quieras ver, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo creo que cualquier persona puede y tiene la dicha de hacer cualquier cosa que uno quiere. Es no ponerse obstáculos y pues poderlo hacer. Entonces, yo sé muchas cosas, me encantan. Yo tengo muchas joyas que yo he hecho a mano y pues les gusta bastante a mi familia, a las personas que me lo ven. Entonces, te vas a sorprender de lo que tengo yo. Muy delicadito mis joyas, y no necesito estar comprando nada de oro, nada que te pese en tu oído. Yo tengo muy frágil mis oídos y eso es lo que me hizo yo, pues sí, ser creativa en algo que no te dañe tus oídos, porque el material es muy pesado o a veces están muy, muy esplendorosos los aretes, que están muy pesados del material. Entonces, hay tantas maneras de cómo hacer unas cosas pequeñas. Ay, perdón. Unas cosas pequeñas que no... pues sí, que no... que lo puedas usar bien. En no dañar tu oído. Porque sí se rompe a veces el oído de donde pones tu arete. Voy a estar haciendo un arete que lo pones nomás así en tu oído y parece que tienes bastantes. Tengo muchos proyectos y espero que me tengan paciencia,
Porque a veces sí tengo el tiempo, los hago, hago dos videos al mismo tiempo. Pero pues ahí la llevo. Ahí la llevo. Espero que les guste mi video. Y compartan, suscríbanse. Si no es mucho pedir. Bueno, espero que veas mi video. Y que pues lo compartas con tus amigos, tus familiares. Y así para poder yo progresar un poquito más en esta comunidad. Para seguir poniendo videos de todo lo que yo hago. Y así tú puedas aprender y lo puedas hacer en tu casa. Y no es ni caro lo que tú puedes hacer. Unas bellezas de cosas tan lindas. Que te pueden servir bien en tu vida cotidiana. Y pues, y con orgullo que tú lo vas a hacer. Porque yo me encanta hacer las cosas, me pongo muy feliz, me pongo muy creativa, me pongo muy entusiasta, me pongo muy alegre. Bueno, ¿qué se puede decir? Me pongo feliz. Así como, como dice aquí. Cualquier cosa pequeñita que hagas, hazlo, pero hazlo con amor y con mucha pasión. Espero que les guste mi video. Suscríbanse, compartan, por favor. No, si no es mucho pedir. Y pues ya voy a ir subiendo más videos. Primeramente Dios. Y que Diosito me los cuide. Y aquí, si a ustedes les gustan mis videos, voy a estar aquí yo en la comunidad de YouTube. Yo quiero enseñarles todo lo que yo sé. Porque soy muy creativa. Y pues yo puedo enseñarte muchas cosas que tal vez se hacen difíciles. Yo nomás de verlo, yo ya lo hago. Así como te lo digo. Veo una foto y digo, oh, yo lo puedo hacer. Y aunque no me digan cómo hacerlo, yo lo hago exactamente igual como está en la foto y todo así. Pero espero que me apoyen y que se suscriban. Bueno, yo estoy feliz que ya estoy empezando a hacer estos videos porque estos videos les va a servir a muchas personas que pues a veces no quieren, no tienen nada que hacer en su casa. Las niñas estas que van creciendo tienen que educarse en hacer algo positivo y enseñarse en las cosas que sus abuelos le enseñaron a uno. Y sus tías, todas las personas que te enseñe algo, tú tienes que comunicarlo a la otra persona. Entonces, esta manera de YouTube es una buena manera para poder expresarse de que todo lo que tus abuelos, tu familia te enseñó a hacer. Y pues, yo digo, yo ponía atención mucho en las cosas que mi abuelita nos enseñaba. Que nos enseñaba y ella me pongo triste, pero por una parte me pongo contenta porque ella dejó un legado de enseñarnos. De las cosas más básicas que tú no puedes pensar que puedes gustar de algo, de una comida que la hacía muy rica. Y era algo sencillo, hasta un atole que lo hacía de scratch, o sea, de lo principio, de nada. Un atole riquísimo. Ella tenía un atole que me encantaba de atole de tamarindo. Yo lo hice una vez, sí me quedó más o menos, pero el sabor pues no, sí, no se va a comparar cuando te enseña alguien de tu descendientes, de tus abuelos, de tus raíces, que no se tienen que olvidar nunca. Entonces este YouTube es una manera de poder estar allí para, pues para que la gente entienda cómo se hacen las cosas y cómo puedes pasar este legado a todas las personas que quieran aprender. Yo espero
me tengan paciencia y que sigan aquí. Yo los voy a hacer mis videos un poquito más ya divertidos, porque de primero pues no podía ni hablar. Estaba yo allí toda nerviosa, tenía nervios, no podía, a veces quería decir una cosa y no la puedo decir. Me equivocaban las palabras, más bien. Entonces, pues yo no quiero que se aburran en mis videos. Espero que aquí nos estemos viendo y voy a seguir subiendo más videos. Había, como les digo, estas pulseras las voy a rifar, las voy a regalar. Aquí están, miren, toditas las que hice para poder enseñarles el tutorial. Pero voy a hacer otro para ver, para hacerlo como debe de ser. Discúlpenme por el otro video que no lo terminé, que se me quedó falto del alambre, pero yo quiero hacer otro video de todo, así con bastante alambre. Ya compré bastante y pues vamos a hacerlo. Compartan mi video y suscríbete. Estoy aquí en esta comunidad, quiero seguir enseñando de lo que yo sé, y que esto va a seguir de generaciones en generaciones. Esperemos que nada pase en este mundo, que todo siga igual como tenemos de internet, estas cosas básicas que tenemos ahora, que todo esté para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y pues espero que así sea, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero que les guste todo lo que yo hago. Por favor, suscríbanse y denle like a mi video. Por favor, gracias. Hasta luego y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.